y representa un peligro para los vecinos y los habitantes del barrio. No sé, según el ingeniero me aduce que los barrios ya no llevan columna de cemento. Es imposible esto. En las ochavas, que son las esquinas, sí o sí tienen que tener columna de cemento. Esto acá no tiene, cada 400 metros tiene una columna de cemento. Y no es cemento, es aglomerado. Lo que no se entiende es cuál es el problema si las columnas de cemento están funcionando en este momento. O sea, no se entiende por qué quieren cambiarlas. Claro, eso nosotros queremos. Ellos según dicen que quieren cambiar de lugar la línea. Que la cambien de lugar la línea, pero con el mismo material. O si dicen que ese material ya no sirve, que nos pongan algo mejor, no, que nos pongan algo más precario. No puede ser eso. ¿A dónde se ha visto? ¿A dónde se vio eso? Si un médico, por ejemplo, un médico, pongo como ejemplo, si un médico te dice que esta cirugía es así, no te va a hacer una de menor calidad, porque es la calidad de vida que vos tenés que tener. Entonces, por a eso voy. No nos pueden cambiar algo que es seguro, que representaba seguridad para nosotros, por algo que es precario. Esta calle, y esto va para la municipalidad, y que acá están los vecinos de testigos, esta calle es un río cuando llueve. Imagínate esos postes de madera, si son de madera, imagínate lo que va a ser. Claro, encima están muy superficiales, no tienen un tratamiento como para decir que puedan aguantar el paso del agua, se van a podrir rápidamente. Bueno, sí, una inseguridad total. Y sí, lo que mayormente dan todos los cuadernos escritos es que los postes duran 4 años. 4 años, pero así como están, estos no van a llegar a los 3 años. Más ahora que van a empezar la lluvia, ustedes ya van a ver las quejas que nosotros tenemos. Tenemos quejas por el tema de las calles. Esto es agua, esto es río cuando llueve. ¿Por qué? Y cuando llueve, eso no va a durar mucho, jefe. Eso es lo que yo quiero acá. Nosotros peleamos por la seguridad del barrio, peleamos para que el barrio esté mejor. No nos pueden traer un problema ahora. Es más, ustedes nos acompañaron la vez pasada, tuvimos que dialogar con el ministro de Seguridad, yo me presenté con el ministro de Seguridad adoptó todo su, ¿cómo se llama?, para trabajar con nosotros, nos puso las cámaras de seguridad, la iluminación ahí, está perfecto. Ahora nos dan seguridad, porque tenemos unas cámaras de seguridad, nos dan la seguridad de saber que estamos respaldados. Pero ahora con esto, si tenemos las cámaras de seguridad, y el día de mañana, ¿qué pasa si se nos cae un poste? ¿Cuánto tiempo va a estar sin luz el barrio? ¿Y cuánto tiempo vamos a pasar nosotros que pase una familia en un auto y se caiga un poste? ¿Qué? ¿La desgracia quién la paga? ¿La vida quién la devuelve? ¿Ah? Ellos alegan que nosotros pagamos un seguro con los impuestos. No, el seguro no te devuelve la vida. ¿Ah? No te devuelve la vida a la gente. Por más seguro que vos pagues, no te devuelve una vida. La vida no tiene precio. Eso es lo que yo voy, la seguridad, la integridad de los vecinos acá del barrio. Nosotros pedimos seguridad nada más y pedimos estar tranquilo, pedimos vivir tranquilo, vivir bien, darle una mejor calidad de vida a mis hijos. Nada más, por esta calle hace años que nosotros venimos peleando por un enripiado, para el pavimentado, tenemos el cordón cuneta, no podemos hacer nada, somos, como así decirlo, los marginados de Salto.